Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's. Schumacher. En el Autódromo Quique Freyle, hoy ha sido una jornada histórica, sobre todo para los chicos que están acá acompañándonos, la gente de la comisión organizadora de Las Picadas, porque finalmente pudieron cumplir este objetivo con el apoyo de la municipalidad, de la gente del Automóvil Club Lago Argentino. Chicos, felicitaciones para todos, antes que nada. Y nos vamos a acercar acá, que está Lucas, el presidente, para que nos cuente un poco cómo vivieron esta jornada, Lucas. Bueno, la verdad fue una jornada muy buena, mucha participación de la gente, los chicos, todos que colaboraron, fue algo que hicimos entre todos y salió muy bien, récord auto, creo que metimos, no lo esperábamos ni nosotros, mucha gente que participó de Gallego, muchos premios, la verdad que las categorías fueron muy completas. ¿Cuántos autos fueron en total? Y estuvimos más de 45 autos. Hubo muchos de los que se sumaron a último momento porque había varios con ganas que veían y se entusiasmaban. Muchos se sumaron a último momento y muchos quedaron afuera. Por eso invitamos para la próxima a que se sumen, que no tengan miedo, acá corre todo el mundo. No hace falta tener auto preparado, acá puede correr cualquiera. Y se han anotado auto estándar, ha venido la familia a participar de este domingo. ¿Cuántas chicas participaron? Porque recién hablaba con alguna de las chicas que en Gallegos no corren mujeres, acá hubo tres hoy. Acá corren tres y más allá de que corren tres se han subido a los podios las chicas, que han tenido podio y anduvieron muy bien, muy bien. Acá hay tres chicas que corren y son más, pero les cuesta animarse. Espero que para el próximo se animen muchas más. Bueno, vos te subiste al podio también. Sí, sí, me tocó por suerte subirme. Acá tenemos al ganador. Pablito. Sí, sí. El orgullo de los locales fuiste hoy, felicitaciones. La verdad que sí, che. La verdad que los felicito a los chicos, que realmente nos pudimos juntar y lograr algo bien hecho. Pudimos sacar los chicos, juntarnos todos, agruparnos, a poder hacer algo. La municipalidad nos dio una mano y realmente salió algo espectacular, sí. Yo creo que esto tiene que salir cada vez mejor. Las cositas que pasaron hoy, para la próxima nos van a pasar y lo vamos a ir mejorando de a poquito. Contanos, ¿cuál es el secreto del golcito? Porque había autos incluso que dicen en una categoría bastante más arriba. No, yo la verdad que felicito a mi mecánico Hugo Guerrero, gallego, y al correntino acá que siempre le hace el último retoque, y sí, la verdad que anda bien el golcito. Bueno, realmente ha sido una jornada muy pero muy linda y estamos esperando a ver cuándo va a ser la próxima. ¿Hay fecha para la próxima, Juancito? Luquita. Estamos calculando que para fin de mes, no tenemos bien la fecha justa todavía, pero sí, para fin de mes ya empieza el campeonato. Esta fue la prueba piloto, la próxima ya es el campeonato. Bueno, vamos a estar acá para acompañar y se merecen el aplauso, de todos. Felicitaciones.